Son las 11 y cuarto de la noche y 11 facultades, escuelas y preparatorias de la UNAM están en paro. ¿Quién puede asegurar que mañana no van a ser más? Y ya vimos cómo está escalando la violencia. De ahí la pregunta, ¿quién se hace cargo de la UNAM? ¿Quién protege a la UNAM? ¿Acaso tienen que ser los propios académicos, como vimos que lo hizo Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho? ¿En dónde está la rectoría de la UNAM? ¿En dónde están las secretarías de Educación Pública y Gobernación? ¿En dónde el gobierno de la Ciudad de México? 11 facultades, escuelas y preparatorias están en paro. Algunas desde el 4 de noviembre. ¡4 de noviembre! ¿A alguien le importa lo que está pasando en la UNAM? Porque nunca en su historia, nunca, la máxima casa de estudios parece haber estado tan al garete, tan abandonada como en esta crisis que comenzó como un grito contra la violencia a las mujeres, pero que hoy, bien a bien, no se sabe en qué ha derivado.